Hey, yo soy César Pogs, gracias por acompañarme una vez más. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura, a una nueva travesía. Seguimos aquí en Orlando, Florida. Y sí, así como vieron en el título, vamos a probar unos helados con nitrógeno. Nos dijeron mis tíos que aquí vendían unos así y me llamó la atención. Y dije, pues bueno, que también los boxers lo vean para ver qué tal es esta pequeña aventura. Va a ser un video corto, yo creo. Pues ya vieron el proceso. Yo pensé que cuando mordía sacaba humo. Yo no lo he probado, ellos ya lo probaron. Vamos a ver qué tal. Pero cuando lo están creando. Ah, yo también. Sí, está rico. Sí, está muy rico. Sabe mucho a nuez, pero sí está rico. Cuesta $4.70, creo. Pero, o sea, el hecho de crearlo, ver cómo lo están creando, está muy bueno, ¿no? El hecho de estar viendo como que es como, eso es lo que yo creo que por la gente viene, porque al momento que lo están creando, todo el humo te llega y está súper, súper helado, pero está muy rico. ¿Qué te pareció? ¿Está rico? ¿No? Están ricos, la verdad. Y miren, justo aquí tienen las máquinas de nitrógeno, chequen. Ellos sacan como, no, la verdad no entiendo muy bien cómo es el proceso, pero lo que hacen es, con el micrófono, lo que yo vi, como que llenan esta cazuelita y ponen el lado y lo empiezan como a golpear, se hace todo así. El nosotros fue de plátano con Nutella y nueces. La verdad es que está muy, muy, muy rico, está delicioso, amigos. Pues bueno, amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya encantado, disfrutado. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita. Comenten, amigos, comenten qué les está pareciendo esta travesía. ¿Qué? Nada, ¿qué les está pareciendo esta travesía aquí? Ahorita ya estamos en Orlando, estuvimos en Canadá y la verdad es que estuvo genial esta experiencia de los helados. Comenten si en sus lugares donde viven también hacen este tipo de helado. Así que, pues bueno amigos, nos vemos hasta la próxima. Y no olviden que todavía vamos a seguir aquí en Orlando y se vienen unos vellitos muy, muy buenos. Hasta la próxima, chao.